Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición jueves de Apresión Radio, cada vez acercándonos al fin de semana. Qué rápido se pasan los días, la verdad, que es impresionante. Mañana juega Sporting Cristal ante Sport Boys de Callao en el horario de las 4 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Así es que desde aquí la invitación a todos los hinchas de Sporting Cristal para que vayan a alentar a su equipo. Definitivamente Cristal va con lo mejor que tiene, salvo Corozo, que no se consolidó del todo como titular, y salvo Brenner Marlos, Sporting Cristal va con lo mejor que tiene. Y creo que es justificado que tanto Alianza Universitario y Cristal vayan con lo mejor que tienen en el torneo local, porque es momento de no guardarse nada. Es momento de no guardarse nada. Ciertamente han tenido suertes distintas. Cristal perdió en el debut ante Fluminense, Alianza empató ante Paranaense, la U ganó de visita a Gimnasia y Grima de la Plata, pero este torneo, la primera parte del año, es vital, vital para asegurarse un lugar expectante en lo que resta del año. Así que Sporting Cristal va con todo ante Sport Boys de Callao, que hoy fue sancionado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque eso siente un precedente importante. Eso siente un precedente importante. ¿Cómo se llama el muchacho, el colombiano, el defensor? El defensor de Boys, el que jugó en Comercio. Eddie Rentería llevó su caso a la FIFA. Llevó su caso a la FIFA. Llevó su deuda a la FIFA. Sin contemplaciones, llevó su caso a la FIFA. Y la FIFA hoy sancionó a Boys. La FIFA hoy sancionó a Boys. Ya Boys se ha manifestado, vamos a ir con eso. Pero la FIFA ha sancionado con un año, ¿no, Carlos? No puede contratar jugadores. ¿Hasta fin de año? Hasta fin de temporada. No podrá contratar jugadores Sport Boys del Callao. Otro problema más para no vos. Podemos hablar, estamos mutando, ¿no? Así que, bueno, Rentería no tuvo ninguna contemplación. Pasó por Boys y llevó su caso a la FIFA y la FIFA ya se manifestó hoy. Lamentablemente, Boys no termina de salir de los problemas. Ayer hablamos que Municipal ha sido sancionado también. Así que bueno, así se viene una fecha más del torneo peruano. Además, hoy día internacional del beso, ¿no? Imagínense. ¿Besonero? Besonero, beso arcoíris. O sea, ¿qué van a hacer? Ahora se inventan todos los días, viejo. Todos los días ahora tienen... Falta el día del borracho, ¿eh? Hay el día del borracho. Hay el día del borracho. Hay el día del pelado, ¿no? Acá tenemos un presidente. Con todo eso y mucho más, además de la actualidad de Paolo Guerrero en Racing, ya retornamos con Apresión Radio, edición jueves. Vamos. Agua, voy a comer trigo. Ha dejado la bombita. Un acto de traición. Has intrigado. No la dejó explotar. Voy a comer trigo. Un acto de traición que se estaba conversando acá. Ponte serio. ¡El Castor! Mauri, mira, está diferente Castor hoy. Mauri, justo en el Día Internacional del Beso. El hijo de Castor. No. La oficial. ¿Y a ti quién te sanciona por salir tarde, pelado soberbio? Con la foto de la gente, ¿ah? Puede ser. Con la foto de la gente, bien. Ya, ese es el equipo, ese es un adelanto de lo que va a ser la foto del equipo que va a enfrentar a la Federación Peruana de Fútbol. Vale. Hans Gutarra, hoy es el día de Waldir
ya que es un beso, pero de moza. Ajá. Ay, ay, ay. Un beso de moza con un poquito de licor. ¿Qué jovaina? A ver, José Luis Nostal dice, ya dejé mi like por el Castor Núñez. La gente habla del Castor hasta cuando no está. ¿Ah? Bueno, el Castor... Ahí está el Castor. Hoy día le toca descanso al Castor. No, está ese cacharro. Acá está el Castorcito. El Castor gordo. Ahora, Abdul Reyes, apuren carajo, dice. Hace poco dijo Fossati que una cosa es un día libre y otra cosa es el descanso, ¿no? Negro. ¿Qué estará haciendo el Castor? ¿Día libre o día de descanso? Día libre. Día libre. Descanso. La cosa es día libre. Él es día de libertinaje. Libertinaje le pone. A ver, el esa está buena. Alexis Arturo Castro, feliz día del beso. Negro. Ah, te está saludando. Hay de todos los colores, ¿eh? Te está saludando. A ver, hay besos rosados. Diego Campos dice: a Mauri le dicen carroza fúnebre. Porque pero pasea, antigua, pero no entierra. Es antigua, sí, bueno, pero es igual. ¿No entierra, Mauri? Mauri, no entierra. No es suave, es suave. Es suave, es suave. Es suave. Dylan Ramos, ¿ah? Mister Beso, dice Dylan Ramos. Una foto negra. A ver. Juan L, beso de 7 para conmemorar este día tan especial. Ya, ya, sí, sí. Ay, perdón. Más cabrón. En Argentina, si te beso de 7, te mandan a la mierda. Ochela. Ochela. ¿El 7? Spider-Man oficial. Bueno, pues. Andrómeda dice 12 de junio, día de Yuliño, día del perro peruano. Bueno. A ver, saquen sus días. No, pero ya estamos 13. No, claro. Pero, bien, pero saquen sus días, saquen sus días, muchachos. Expongan los días que existen o que ustedes creen que existen. A ver, Teddy Cardama dice: volvió mi bebé, Mauri. Saludos, Teddy, saludos. Te quiere, Teddy, Mauri. Ayrton Andrés Requejo Martel, ya dejé mi like por el día del beso negro, Galván. Qué beso de todos los colores. El arcoíris. Marcos Urliza oficial. Hoy te veo más reluciente, amigo Waldir. Está brillando. Está brillando. Está brillando. Buen Betuga. Qué pendejo. Buen Betuga. ¿No? No, no, pero es una fuente inventada. Mira la sonrisa, mira la sonrisa de Marcos. Mira la sonrisa de Marcos. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. A ver, Alonso Ponce, salúdame, mierda. Digo, mister, o te botas. Un abrazo para Alonso Ponce. Mono E. Myers dice: apuren que se enfría mi prima. No, son tremendos. Es rico eso. La comida no se puede comer fría. Pero. William Cruz, ¿cómo que no existe el día del borracho y el cumple de Olchela? 23 de octubre. 23 de octubre. Ese es del día entonces. Bien, bien, bien. Ese es el 23 de octubre. Vamos a ver. A mí no me parece. El día es 23. Pero el pato es el 22. No, no es el día del borracho. Octubre también. No soy 31. El octubre es el mes del turrón. No sé, Scorpio o Libra, no sé. Joseph LC dice: oe, mister, mister Calato, la FIFA debe sancionarte por la tardanza. Mucho, oye, en Alianza era 21 de octubre, Chicho, 22, el pato creo era 21. No, el pato es 25. Ah, 25, no, 23, 25 del pato. Había alguien que era el 22 también. No me acuerdo de octubre, no me acuerdo quién, pero también había ahí. A ver, Chifalí recontra oficial, pelado, por el día del beso, acá te chapas a tu pareja y te doy guantán frito gratis. Bueno, pendejo, guantán, dame un menú marino, un menú más duro. No, que... un guantán frito gratis. Publicidad gratis. ¿No? Posdata, te perdiste el chape del fiscal con el Castó. Ni idea. Castó. Sí. Luis Coelho. Ahora su risa está entre dos bolas. Una se quemó. Párate, párate, Marco. No, ese, le sale, ese es el nuevo de Castor, nada más le sale esa. Ya te besaron la calva, Luis León. Mi calva es la más besada del Perú. ¿Cuál? La más besada y la más. ¿La mía? La más lengüeteada del Perú. Mira, ¿tú te acuerdas esa de la de Bartés con Lorenz Blanc, ¿no? En el Mundial. Claro. Que le daba un beso siempre por cábala, creo que era, ¿no? Sí, sí, sí. Ronaldo Roberto Carlos. Ah, ¿también? Yo es Jesús Navarro Castillo. 13 de junio, día de nuestro papá Red Mine. El 13 de junio es el día de la bandera, creo, ¿no? ¿Puede ser? Siete. No. ¿7, no? Sí. 7 de junio, ¿no? Claro. Por ahí. 5, por 6 días. Miguel Álvarez, un saludo por mi cumple. 20 años el día de hoy. Soy hincha de la U y un saludito negro Galván y toda la mesa. Porfa, soy hincha. Soy su hincha, estoy desde el primer programa a presión viéndolos. Un abrazo, Miguel Álvarez. Feliz cumpleaños. Un abrazo, Miguel Álvarez. Saludos, Miguel. Miguel Álvarez.
¿No es el hermano el que está sentado allá? Debe ser, primo. Joseph LC, Mister, te besaron la cabeza de arriba abajo, las dos. Sandra Travesaño, recién llego. ¿Qué opinas del rendimiento de Paolo en Racing? Vamos a hablar, buen tema, ¿no? Buen tema. Paolo hoy es titular, ¿no? Lo van ya a cuidar para el clásico. Ahora, el que ha asumido, el que ha asumido que no como técnico clásico independiente es Zielinski, ¿no? Zielinski dejó el fútbol uruguayo y bueno, no, va a asumir en el rojo. Claro. Aquí. Pero es un buen entrenador. De Nacional. Es buen técnico. Sí, claro. Ahí arregló. ¿Zielinski dirigió a Tucumán? Claro. Sí. Pero, su mejor campaña, ¿no? El Nacional arregló el que era técnico de la U, Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez. Arregló el Nacional, sí. Y ahora Zielinski arregló el Independiente. Y creo que ganó en su debut Álvaro Gutiérrez. En Estudiantes también estuvo. Sí, ganó. No sé cómo le va ahora, pero. En Estudiantes hizo una gran campaña. Sí, sí, claro. Zielinski. Sí. Zielinski en su momento iba a venir al fútbol peruano, ¿no? Estuvo se habló, ¿no? Sí, tú sabes, sí. Tú sabes, Mauri. Hans Gutarra, el 26 de agosto es el día de Yuliño, o sea, de la abuela. No, ya tengo pelo, mi hermano. Okay, la abuela ahora está acá. Merlo los abuelitos, hoy pelados. ¿Qué dijo? Habló de Paolo, ¿no? Habían llamado de Alianza. ¿A él? Claro, pues, sí lo quería. ¿A uh-huh. ¿Así? ¿Hace cuánto tiempo? No sé, él dijo eso hoy. Hoy no creo, ¿no? Porque hoy lo dijo. Hace mucho que no porque lo veo. Porque ha dicho habló de Paolo, todo. Sí, sí. Mostaza me pero que momento, lo vean ya. Pero yo que creo lo que hace algunos en años. En algún momento lo seguro años, cuando estaba Gualdir. Sí, sí, sí. En algunos porque años. Porque a Gualdir sí, le gustaba la mostaza. O sea, no. No, vale. Pendejo. No, te mete a ti. Ahí candela, candela. Mostaza Merlo, el técnico. El técnico. Siempre hemos hablado y siempre digo, puta, el técnico Mostaza Merlo es buenazo. Debería venir. Mi amigo era el cabra de Surquillo, mi amigo era, ¿no? ¿Cuál? Ah, ¿cuál? Yo. A ver, sigue. Ah, ya. No más. Yo no tengo ni un amigo cabra. Cuenta, uno, vale. Tengo varios. Cuenta. No tengo ni uno. Cuenta, compadre. O es el que llevé a la. Tienes hijas. ¿Y qué tiene? A ver, dime ahorita, compadre. Tantito, ¿no? Cuenta, vale. Por favor, cuenta. El siguiente, por favor. Jonathan Ramírez. Un abrazo para Jonathan Ramírez. Feliz cumpleaños, Jonathan. Pasala genial. Ajá. Sí, Jamie Cifuentes, Mister, ya llega a los 300.000 de suscriptores, dice, gracias. 300.000 la suma. Ojalá. Hay que pedir a la gente que se suscriba, ¿no? Sí, suscríbanse, muchachos. Vamos a seguir creciendo. Ajá. Yo ya no. Juan ya no. L, apura, Mister, que ando en la morgue y ya se me descongela de calambre. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Joe Jesús Navarro Castillo. Cada vez que digo yo, ese yo está googleando, está googleando todos los días. 11 de julio, día de Mauri. Día de Mauri. Está googleando a ver todos los días. ¿Eres minero o no? Tú comprenderás. Eres hincha del Atlético, minero. J. Álvarez, Yuliño, si a Juan le dicen San Juan y a Pedro le dicen San Pedro, ¿cómo le dicen a Pamela, Yuliño? Santa Pamela. ¡Ay! ¡Acepté! ¡Vamos! No, que J. Álvarez, hermano. La cagaste, así no es. A mí no lo crea tan sano, Pamela, también hay lindo. No, también. Tiene la cara, ¿no? J. Álvarez, ¿ah? No puedes dejar de reconocer que Junior te ganó. Claro. Ahí está. La cara, nomás. J. Álvarez. El femenino de Santo. Claro. Ahí está. Claro, no podía decir. Pero lo contrario, que hubieras dicho, ¿cómo hubiese sido? No. San Pamela. San Pamela. Muy bien. Arrancamos la edición jueves de A Presión Radio. Justamente nos comentaba una amiga sobre el momento de Paolo Guerrero. ¿Es opción Paolo hoy? ¿Es opción firme en la selección? No. Hoy. Pero bueno, particularmente para mí siempre Paolo va a ser jugador de selección. Uh-huh. Para que arranque, para que ingrese, para lo que fuese. O sea, es alternativa, digo. Sí. Yo esperaría los últimos amistosos antes de la eliminatoria. Uh-huh. Los últimos amistosos. Colombia y Chile, aparentemente. En algún momento, no, al menos en lo personal, en algún momento Pablo no era convocable, pero creo que ahora que ya está teniendo minutos, claro, ya está de titular y todo, ahora sí ya se le puede ver, ¿no? Para poderlo convocar. En algún momento Pablo estuvo lesionado, bastante venía tiempo sin jugar, ¿no? Entonces era complicado llamarlo en la selección, pero ahora ya está jugando y está jugando de titular, ¿no? Yo no tengo duda alguna. O sea, ahora no tengo duda alguna. Claro. Hace algunas semanas podía decir que sí. Uh-huh. Pero yo creo que acá tienes que
hablar según rendimientos, producción, nada de DNI. Creo que tienen que estar los mejores, ¿verdad? Y creo que sacando a la Padula, yo no veo un peruano, un centro atacante que quizás sacando a la Padula y a quién, en un mejor rendimiento que Paolo. ¿Y a Paolo? Sí. Yo no veo otro. Aparte de la Padula, que está vendiendo la Serie B. No, o sea, veo otro. Claro. Es que ahora no sé. Sacando a la Padula, lo que Mauricio dice, sacando a la Padula. De la Padula. Ni Valera, ni Urrías, ni Ormeño. Ah, no informo. Y a eso le suma el peso que tiene su nombre, ¿no? Claro. Hoy Raúl Ruidíaz es suplente en el Sounders. Ha cambiado la situación para él. Están jugando otros. Incluso Morris jugó el otro día de centro atacante, que jugaba en otra posición antes. Valera es suplente también, claro. Herrera le ganó la posición. Lisa, ¿no?, que era el otro centro atacante, lo han bajado a la filial del Marítimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente reclama y dice, no, da pero nombre, se necesita no, sangre nombre, nueva, sí, se necesitan nuevos jugadores. Ok, pero no hay. Eso es lo que no hay, pues no tenemos. Pero díganme quiénes. Aparte, yo estoy con Wale. Aparte esa sangre nueva, ninguno está afuera. Sí. Claro. Sí. Yo estoy con Wale ahí. Yo estoy con Wale porque siempre va a ser una opción Paulo Guerrero, que es un jugador extraordinario, superlativo dentro de la selección, pero estoy de acuerdo contigo. Esperaría esos amistosos para que Paulo tenga más minutos en Racing y que después, porque no es un jugador que necesita una prueba, todo el mundo ya lo conoce, ya es un jugador de selección mundialista, entonces yo esperaría un poco que él tenga más minutos en Racing, que mejore todavía más la parte física, la confianza para poder volver a la selección. Más allá de esto, yo creo que es decepcionante. O sea, la situación es decepcionante de que no encontremos nuevas caras. O sea, es una situación que realmente... Eso es lo que mejor hago. O sea, eso es lo que mejor hago. Hay que ser consciente que no hay, ¿no? No hay. O sea, tú miras atrás y, o sea, ves la Padula y ves ahora a Paolo en el momento que está. Y ves atrás. O sea, Varela lo juega. Lisa... Lo de Lisa no se puede entender. Luis Díaz... Lo de Lisa, perdóneme. Pero que habrá visto el técnico, ¿no? No se puede entender, ¿no? Un tipo con las condiciones físicas y técnicas que acá se le ve. O sea, que por fin salga a Portugal. A Portugal. ¿No? Por fin salga y que vaya a Europa y que el técnico te diga. ¿Qué habrá? ¿Sabes cuál es el problema, Peter? No es ¿qué actitud? ¿Sabes cuál es el problema, Peter? Perdón, Marco. ¿Sabes cuál es el problema? Es lo que hemos dicho acá 50 veces y se nota en una Copa Libertadores. La dinámica del jugador peruano es muy baja. Pero la velocidad de... Mira, discúlpame, no está hablando del está tema, hablando de la actitud. El tema que los entrenadores ven a Europa, el tema mental, que tenía razón, el tema de actitud, es mezclado con la dinámica. O sea, si tú ves una sesión de entrenamiento de un fútbol peruano, es completamente diferente de una sesión de entrenamiento de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que son otras dinámicas, peor en Europa. Es por eso que vemos un fútbol más lento. Entonces, cuando esos jugadores están acostumbrados acá, a pesar de ser potente, rápido, lo que sea, para el fútbol peruano, cuando llega allá, no llega a la mitad de la dinámica y de la personalidad de los jugadores de Europa. Pero empieza por eso. O sea, ¿qué pasa? Él llega a Europa, todo. La dinámica con la que llega no es la misma con la que está el equipo. A raíz de eso, el técnico no lo pone. Y él, en vez de luchar, se entrega. Chao. Y entonces pasa lo que dice el técnico. No, este no quiere, claro, esto que el otro. O sea, no le ve la actitud. Pues empieza porque uno dice, yo voy a ir, claro, y gana. Entonces, al ver que la dinámica, el técnico no encaja al grupo de jugadores porque es una dinámica más baja, el técnico no lo pone. Y como no lo pone, él no pelea. Y perdón, Mario, solo para completarlo, Aldo, Peter. Lo que Aldo ha dicho es correcto. La confianza. No se crean muy vivos. Imagínate, Peter. Imagínate, digamos, tú llegas a un fútbol europeo con una dinámica y encuentras un jugador que es 10. Los jugadores son 10 veces más rápidos que tú. Ahí lo que entra Aldo. Comienzas a no jugar. Começa a quedar um costado, começa a perder confiança, tu cabeça se vai ao outro lado, que tu sabe que tem jogadores que são muito mais rápidos e tu começa a perder confiança. A ver, Carlos, qual é a diferença que tu has notado entre jugar em fútbol en el que el chico desde que aparece ni siquiera está pensando en consolidarse en su país, sino quiere irse, ¿no? Porque tú desde que sales quieres irte, sí, ¿no? Esa es la mentalidad de Argentina, de todo. Con los chicos que, es al revés, Con los chicos que yo jugué, mira, sinceramente se fue cambiando la mentalidad a medida que fue llegando Ricardo. Tuve la suerte de tener a Ricardo, se fue Ricardo y después vino Juan. Uh-huh.
Entonces, como que el chip ya era otro. Y mismo el entrenador, los entrenadores, como algunos jugadores grandes, le metíamos en la cabeza que tenían que romperse el alma para tratar de salir afuera, que acá no había futuro. ¿Sabes lo que pasa, negro? No hay futuro. Acá no hay futuro. Te voy a preguntar, ¿no? Tú cuando estuviste, no sé, estuviste en Mineiro, estuviste en Santos, en Racing no, porque eras más chico, ¿no? O sea, aparte de ahí. Claro. ¿Tú sentías que en algún momento de atrás te respiraban en la nuca? O sea, habían jugadores, chicos, que se querían comer la posición y que querían llegar y te querían sacar del lugar. ¿Sabes quién era mi suplente? Alex. El del Chelsea. El central. El del Milan. El pelado central, el grandote. Ese era mi suplente. Hoy ustedes perciben... ¿Cómo estaba? Hoy ustedes perciben, por ejemplo, ustedes perciben que hoy en Alianza, en la U, hay zagueros, por decir una posición, que le puedan ganar el puesto a estos centrales que han llegado. No. Yo siento que no hay tanta discusión. No. Por eso, por eso mismo, han cambiado los tiempos. Yo siento que han cambiado los tiempos. Antes surgían más jugadores. Y cuando hablas de la posibilidad de que salgan algunos futbolistas y que lleguen a este fútbol portugués y no brillan, porque no es el único. O sea, también está el caso, en su momento Olivares se fue a Vitória Guimarães, creo que duró muy poco tiempo. Pasó con Reina. ¿Lo dijimos? ¿Con quién? Con Reina. Con Reina también, con sí. Con el chico Brian. Brian. No se fue al Mallorca. Por eso. O sea, ¿qué está pasando para fueron que... ¿fueron de chico o no? No perduren. Porque antes sí perduraban. En su momento... Porque es un, tema, es un tema de mentalidad. O sea, la mentalidad la tienen acá en el Perú muy pocos. Y lo otro es adaptarse. O sea, en irse y, lo otro es adaptarse, y quedarse y tener esa pero fuerza. Pero también, Aldo, también yo creo que pasa porque hay, o sea, buscar el momento exacto para irse. Pero a eso es lo que voy. Claro, porque a veces... ¿Cuál es el momento exacto? Exacto. Marco? ¿Cuándo no, sí, es el yo entiendo, pero, o sea, tiene que haber primero un recorrido en el club en el que estás. ¿Por qué? Que se consolide. O sea, exacto, que se consolide. ¿Pero por qué? Porque, o sea, no sé. Pero vos lo decís acá. Yo lo que veo... No hablo de ahora, hablo capaz que un poquito más atrás. No sé, a mí en mi caso, o en varios casos de compañeros que tuve, uno o dos años me quiero ir. Así era la cabeza. Y la gente entrenaba para irse. Y eso que la situación argentina estaba bien en ese momento. ¿Me explico? Hoy en día los jugadores ni quieren debutar en primera. Se quieren ir. Y acordate, Marco, que... Y pasó acá con jugadores de acá. Pero, Nero, pasa también por la situación... A ver, nos vamos al tema político, ¿no? Y lo que está viendo Argentina como país. ¿Por qué se quieren ir también? Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la situación que pasa por la situación económica de Argentina. Yo creo que también pasa por ahí, ¿no? Pero es parte... También. O sea, nosotros somos más emotivos, somos más niñitos, pero nosotros crecemos después, a los 20, 21 allá años, 22 años. Más independientes. Claro. Exacto. Allá se van y el peruano se va y extraña hasta la chicha morada, ¿entiendes? ¿No te nace ese bichito de que cuando ya estás al otro lado de consolidarte, de ganarle el puesto al que está delante tuyo o al que está atrás tuyo, no darle chance? ¿Qué es? Es trabajando, metiste en la cabeza, ¿no? O sea, otra cosa no te queda. Porque el técnico no es tu amigo. El técnico va a ver que está mejor. Y si tú vienes y ahora... A los extranjeros le exigen más. Y como tal, tiene que exigirse más. Claro, lamentablemente, la formación en el Perú no es igual. Pero una vez que te agarras el avión y te vas al otro lado, yo creo que la mentalidad tiene que contagiarte. Pero, Wally, la formación, bueno, Julinho trabaja en menores. ¿A qué le podemos llamar la formación? ¿En qué sentido de que... prepararlos de una forma diferente de acá, negro, creo. Está bien, mental. Prepararlo de acá está bien, pero si vos sabés que un ejemplo, sin desmerecer a ningún equipo, jugás en un equipo chico de acá, de ahí tiene que aspirar ir a un equipo grande de acá, y ahí dar el salto afuera, es lo correcto, ¿no? Claro. Es lo básico, que todo el mundo apunta a eso, pero una vez que estás en un club grande tienes que apuntar para afuera, no puedes apuntar para atrás. Ya no puedes, no puedes apuntar para atrás. Así es, sí. De ahí te tienes que ir para afuera, claro. No puedes retroceder. Claro. Así es. Por más chicos tengas 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sabes qué pasa, negro? Acá tú ya debes saber por qué tú estuviste en Argentina, estuviste en Brasil y todo lo lado también. ¿A los cuántos años saliste tú de Brasil, Julio? ¿Ah? ¿A los cuántos años saliste de Brasil? ¿Debuté? No, saliste. Ah, de Brasil. ¿Llegaste acá al Perú? Yo ya había ido a Italia.
21 años ya estaba fuera, 22. Ajá. El problema es que yo salí temprano para otra ciudad ya para jugar con 15 años, 16 años, 17 años. Ya pasé por varios clubes. ¿Sabes cuál es el problema, Peter? Solo rapidito. Yo trabajo informativo acá en Perú. Y el problema que hay en Perú y que no hay en otros lugares es que demora demasiado en subir los chicos. Sí, y esos chicos, cuando suben de categoría con 15, 16 años, terminan entrenando en la profesional, comienza a madurar más rápido, porque ya encuentra tus ídolos que están jugando ahí. Pero ya comienza a jugar, ya comienza a trabajar de otra manera. Solo para concluir. Dale. Entonces, acá no. Acá el jugador tiene que tener 20 años para poder ir a la reserva y ir a la reserva esperando oportunidad profesional. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto ahora la sub-17 Perú. Se ve más niños. Se vê mais inocentes, se vê fisicamente menores, claro, em comparação com outros equipes. Por quê? Porque tu mira lá sub-17 Peru, nenhum jogador joga em primeira. Mira lá de Brasil, de Argentina, já tem quatro em primeira. A política de los clubes primeira, tem que cambiar com relação, claro, ao tema de los chicos, ¿no? De hacerlos, o sea, de ponerlos, de lançá-los al ruedo mais joven. Pero isso vai depender do entrenador. Permíteme. Del trabajo de menores. Sí. ¿No? Permíteme. Enrique 2020 dice: buen día, recuperándome de una operación y viendo el programa como todos los días. Saludos desde Palma de Mallorca, su casa cuando quiera. Un abrazo, Enrique. Cuando quieras vamos por allá, ¿eh? Me encanta Mallorca. A ver, qué lindo. El Sebas sabe. Hoy iba a salir a tomar unas chelas y donar a unas cariñosas, pero mi prima me dijo que me quede en casa a ver Netflix y me hará popcorn. ¿Qué hago? Acepto la invitación de mi prima. Esté en paños menores o salgo a donarle a las cariñosas. Bueno. Está el debate ese. Invierta en la prima. Peter, completando lo que yo estaba hablando. Más sano con la prima. Mira, esos chicos con 14, 15 años, no importa la edad, cuando tiene capacidad, por lo menos en Brasil pasa así, me imagino que Argentina también, después preguntamos en negro, ya los entrenadores de primera ya los hacen subir para entrenar. Y pasa un año entrenando de primera, ya llega a otro nivel. Hoy hay un mayor ejemplo. Palmeiras salió en el fin de semana. Palmeiras salió campeón paulista, e jogou um chico de 16 anos, meteu gol esse chico de 16 anos. Quando vês um Vinícius que já está saindo na Europa, já estava jogando em Flamengo e titular. Claro, estamos vendo isso. A você lhe habrá passado, acá me passou a mim, positivo, obviamente, que nós hacíamos fútbol com Juan ou com Ricardo. No, con los sub-20. Mezclaba el sub-15 claro, con su 18. Claro, va más mayor. Ahí América de Cochabamba. A nosotros también. Pero eso me parecía súper bueno. Claro. Súper bueno. No creo que se haga más eso. Y ahora, escúcheme, perdón que te corte, Julio. Por lo que hablabas tú de que el chico en Brasil, Argentina, ahora seguro en Ecuador, en Colombia. Claro. Tú ves un chico de 16 años y ya están hechos, o sea, ya tienen una contextura, claro, físicamente, ya están para competir contra un señor de veintitantos años, porque 30, lo tiene. Claro. En cambio, el futbolista peruano, lamentablemente, todavía no nos hemos educado, seguro, en la forma de alimentarnos, en la forma. Entonces, cuando nosotros tenemos 16 años, 15 años, puta, todos son como yo, pero se le ve fragilitos, ¿no? Fragilitos, delgaditos. Puta, que cómo vas a subir a este niñito que está bien. Claro, ¿Atléticos extranjeros o peruanos? ¿Cómo quién hace los dos? Eso, o sea, los que no le dan la posibilidad a los chicos. Los propios peruanos. No, los propios peruanos. Los propios peruanos. Porque goleador. Sí. Por ejemplo, no, tú fuiste de Cristal, Thiago, está poniendo todo el mundo. Mira, y acá te digo. Tú, el gordo, yo, de repente fuimos unos casos, o sea, unos casos aislados, excepciones, porque no queremos decir que somos muy buenos, no es eso tampoco, sino que tuvimos, a pesar de nuestra contextura, que no era muy alto, tuvimos la oportunidad de subir. Pero hay muchos que de repente a nuestra edad tenían ese y no llegaron. No, pero igual antes le daba más protagonismo a los jóvenes. Sí, claro. O sea, antes le daba más protagonismo a los jóvenes. Es el negro de cierre. Claro. Dale. Con Te Apuesto, juega, gana y cobra el toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes para que puedan disfrutar al máximo de tu pasión. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe ahora y gana ahora mismo con Te Apuesto. Mañana arranca la liga. Mañana arranca una fecha más de la Liga 1 del fútbol peruano. Sporting Cristal ante Sport Boys de Callao. Ya lo sabes, con Te Apuesto puedes jugar y ganar en vivo. Gracias, Te Apuesto. Dale, que decía, ¿no? Bueno, para finalizar con este tema también de Lisa, la información que vamos a, obviamente, potenciar ahora, es que él tiene préstamo con este equipo del Marítimo hasta junio. Después de junio,
Él tiene que volver a Cristal en caso no le encuentren equipo. Le quieren buscar otro equipo en caso Marítimo no ejerza la opción de compra. Y viendo la situación, yo creo que no le van a ejercer la opción de compra. Porque ese, no es que esté jugando. Esa, no es esa que, declaración que hizo el técnico, claro, no le he hecho nada. Eso lo hago entender a Cristal. No lo he hecho nada. Es que te lo regreso. Y en base a lo que están diciendo, es cierto. Acá los jugadores se terminan de hacer, o se empiezan a hacer a los 20, 21. O sea, Quispe con 21 recién está teniendo una regularidad de importante, partidos con gol, con pase gol. Pero, a partir de la cantidad de partidos en primera que va acumulando. Claro. No es que debute y la rompa. O sea, debuta, muestra condiciones, pero en la medida que va acumulando partidos en primera, es como. ¿Sabes qué pasa, Peter? Yo trabajo en menores, ¿ya? ¿Sabes qué pasa? Hay un chico sub 15. Assim, vou definir simples, que tem uma capacidade tremenda. Se ele já é sub-15, está em sua categoria, tem que subir de categoria. Claro. Tem que saltar de categoria. Se marca a diferença de categoria, claro, tem que subir. Já tem que ir ela subir em 7, um exemplo. Claro. Mas sabe o que fazem os treinadores acá? Priorizam o resultado, não a formação. Então, o que querem? Preferem manter um mais forte que é fisicamente do que um jogador que é mais técnico como o Jesse. Então, esse tipo, quando sube, se ele hace debutar um de 15 e já salta a categoria, ele já começa a jogar com gente mais grande e vai melhorando seu nível. Para completar lo que estaba terminando de decir, que no pude completarlo, acá hay una prioridad para los equipos. Los dirigentes del fútbol nacional prefieren ganar los 3 puntos del torneo local. Exactamente. Que invertir y ganar, importar y sacar menores. Sí. ¿A base de qué? Sí. De que prefieren el dinero por meterse a un torneo internacional y creen que con eso está hecho la temporada, con los derechos televisivos. Y de repente, por el otro lado, o sea, no apuestan a lo otro. Entonces, así es complicado porque no es como Argentina, están dando la opción de Argentina. En Argentina vende jugadores Vélez, vende jugadores. Todo casi lo hace. Ahora. Racing vende ahora, jugadores, en todo. En los últimos 10 años, anteriormente no era así. Pero tenías acá, que pasar por Boca o River. Acá, al ver que no venden futbolistas, yo creo que también hay una resignación de los dirigentes de decir, ¿sabes qué? O sea, más fácil es este camino que este. Mira, yo veo, por eso es que, yo creo veo que han abandonado un poco esa parte. Y a los dirigentes no les interesa. Mira, yo veo dos ejemplos y que los vi en Alianza Lima. El primer ejemplo fue en la etapa de Gualdir de juvenil, que ellos necesitaban porque el equipo andaba mal. Así y subieron es. Muchos de ellos, quizás, podemos decir por necesidad, pero claro, este, porque no había pero, dinero. Pues. Exacto, pero hicieron un buen trabajo y muchos de ellos, al final, le dieron a Alianza plata, porque se tuvieron que ir, en algún momento se fueron. Y lo otro fue cuando nosotros ya éramos grandes y estaba todo lo que venían de el Zorrito, Jefferson, Reinal, todos, que en ese momento, ya está bien, pero ¿por qué? Oye, los directivos le daban vitaminas, hacían que vayan a almorzar todos los días a la concentración, le daban pastillas, o sea, los llevaron, los acompañaron, los ayudaron, y toda esa generación, no sé cuántos se fueron. Para mí eso pasa hoy, pero me parece que los chicos están tan cómodos, medio conformista. Así es. Sí, sí. Conformista porque piensa que ya lo tienen todo, que lo tratan como. No sienten el sacrificio que era para que cuando nosotros. Para llegar. Que la ponían recontra difícil. Sí. Recontra. Ahora me parece que hay mucha más facilidad, mucha más comodidad y no hay tanto sacrificio. No lo hacen. Y lo ves después a esos chicos representados en un partido de fútbol. Reflejado en la sub-20. Ahora, Aldo, tú trabajas en Muni, en menores. El problema es ese. Los entrenadores, no todos, pero una gran mayoría, están más preocupados en menores y ganar título para satisfacer su ego do que formar jugadores. Porque ¿cuál es la tarea de un formador de menores? Es formar jugadores para primera división, no ganar títulos en menores. No es ganar títulos en menores. Acá los entrenadores, la mayoría se preocupa en salir campeón de menores para decir yo soy mejor. Para sumar a su CV. ¿Y qué pasa con eso? Termina poniendo jugadores que son más fuertes, más grandes, más altos y no pone los más talentosos. Cuando la tarea de esos tipos es entrar y formar jugadores para meter en primera, no ganar títulos. Ajá, llegó el momento estelar. Recordarán ustedes que durante estos días hemos estado moviendo el hashtag ¿qué le regalarían a Aldo con Cabify? Y llegaron nuestros amigos con Cabify con la sorpresa para Aldo.
Gracias, Cabify, la más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores. Todas sus rutas están monitoreadas. Anda tú. Todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar y enviar objetos. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. ¿Qué le trajo Cabify a Aldo? A ver. Habrá tenido esa cacorcha también, ¿no? No. A ver. A pedido de la gente, ¿ah? A ver. A la 10, chato. Muy bien. Siéntate, porfa, en ese otro. No puede. Quiero ver si tú entras, por favor. Pero. ¡Entró! Entra. A que no va a entrar el Malú. ¡Directo! Acá está mi regalito. ¡Ay, ay, ay! Pensé que era otra cosa. Ganó, y hay uno más, espérate. Hay destapador también ahí, me dicen, ¿ah? No, y tres condones también. No, segundo, ¿qué falta? Ahí está. Mira lo que falta, acá está tu destapador. Toma tu destapador acá. Muy bien. Completito, ¿ah? Tú saca chapita, ahí está, Muy bien, gracias, Cabify. Ya lo saben, con Cabify no solamente puedes viajar, sino además mandar lo que quieras a la persona que desees. Cabify. Descárgatela y viaja seguro en Cabify. Gracias, Cabify. Y con destapadora. Da una mirada, con su destapador. Me ha regalado uno. Eficiente. Uno para ti, uno para Wally o... Escúchame. Chulisa. Nos ha leído la mente, ¿eh? Porque antes del programa justo estamos hablando con el negro, que hoy día estábamos muy cansados y que sería bueno llegar a casa, tomarse una cervecita. Llegar a casa, por la celular de una vez hoy. Una docena de aretes tenía. Tocar el tema también es un tema complicado. El carro para tu tamaño. De chicos, las inferiores. ¿Cuántos chicos quedan truncada la carrera con pseudo representantes, pseudo llamados, que se hacen pasar por entrenadores también, que le truncan la carrera a chicos por plata? Porque hay que decirlo, por plata, no llegan a reserva a veces por plata, que le piden plata para jugar en reserva, para subirlos en primera, y hay chicos con muchas condiciones que no tienen la posibilidad de capaz de pagar para tratar de escalar, y eso queda en vano. ¿Cuántos talentos se pierden de esos? Muchísimos. Sí. Y pienso que acá todavía está en juego muchas cosas de eso. Está muy expuesto. Es como también se pierden los talentos cuando hay pruebas. Hay chicos que no tienen los 25 soles por una prueba y los 20 soles para el desafío. Eso no, pero ese, eso escúchame, pero esas pruebas. Esas pruebas. Que te cobren para tomar una prueba. Eso un engaña muchachos. Esas pruebas fueron para mí un engaña muchachos. O sea, ¿cómo puede ver en 10, 15 minutos un chico si juega o no? Es imposible. Y ahora la pregunta. ¿Sabes qué? El que juega no paga. No, ¿y cuántos? Peter. Exactamente. Me voy. Y perdí tu talento. Por eso yo comenté otro día que acá copia muchas cosas de Europa y que no sirve para nosotros. Hay algunas cosas que sirven. ¿Cuántos equipos de fútbol peruano hoy hacen pruebas masivas? Todas. En menores. No, ¿Dónde? No, la hacen todas, ¿sabes por qué? Las hacen todas, pero cobrando. Exacto. Ahí, no, esa es la pregunta. Exacto. Cobrando ya no se llama prueba masiva. Prueba masiva es cuando es gratis. Que los chicos pobres tienen la posibilidad de entrenar. En mi época sí lo hicieron. Cholo Castillo lo hizo y éramos 300. Así es. Esa es la manera. Ya, y gratis. 300. Y era un partido de 35 minutos. Cada uno. De 35 minutos. Prueba contra prueba. ¿No? Varios. Prueba, ¿no? Prueba con el equipo, claro. Con el equipo, o sea, titular, claro, de la categoría. Así era. Claro. Entonces tú pasabas por encima de ellos, porque supuestamente ellos eran los titulares, los que ya estaban tiempo en Alianza, ya tenías tu cupo. Pero ahora, ir un chico, a ver, un ejemplo de Comas, que juega muy bien a la pelota. Yo lo veo. Y voy a tener que darle, ¿qué? Los 20 soles, los 25 soles para la prueba, más sus 20 soles de pasaje. Claro, uno se lo puede dar, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, un trabajo. Pero su papá no se lo va a dar. Su papá no le va a dar 50, 60 soles para que vaya a hacer una prueba. Imposible. Y aparte, igual, completando eso, la cantidad de niños que hay en provincias, la cantidad de niños que hay en provincias sin ninguna posibilidad de venir a Lima a hacer una prueba, y son jugadores buenos, y que nadie los va a mirar, nadie le hace una prueba masiva en provincia. Tiene que ser una, hace una vez en el año. No, o sea, tiene que ser una constante. La cantidad de chicos que son engañados diciendo, no, yo trabajo
no voy a nombrar ningún equipo, ¿no? Trabajo en tal equipo, no, yo te hago la prueba y después te llevo así allá. Es. Y así es, te salía la tipo. Te tuvo una semana acá cobrando. Y lo otro es de que, ponte ya, el chico de provincia, y te preguntan, ¿tiene familia en Lima? Sí, si no tiene, está muerto. Ay, ¿dónde ya, te quedas? ¿Dónde quedarte? Te llamamos. Chao. Te llamamos. Entonces, chao. Nos llamamos. Ahora quiere que el talento llegue completo. O sea, no quieren trabajar. Exactamente. No quieren trabajar. Y para trabajar tienes que tener una casa hogar. No quieren invertir. O sea, para invertir. Claro. Invertir. O sea, parece que es pérdida invertir. Y otra cosa más. O sea, está bien trabajar la personalidad, el carácter del jugador desde muy chico, ¿no? Pero la competencia, o sea. ¿Cuál es el contexto? Todo se ¿cuál es la competencia en la cual estos jugadores se están desenvolviendo? ¿Es la justa, es la necesaria, es la óptima como para que después puedan saltar a primera? O sea, pregunto, ¿cuántos partidos de rigor tienen antes estos jugadores de poder enfrentar ese proceso de llegar a primera división? ¿Sabes lo que hace la Reyes verdad. Yo no creo que sea muy fuerte, no hay viajes, no poquísimos partidos internacionales. Por qué? La inversión que se precisa para... Y en eso hay culpa de la federación, ¿no? La federación en eso tiene bastante culpa. Es necesario que veo yo que quieren crear al chico ya... Están más preocupados, capaz, algunos en crear una identidad con el club, más preocupados de cómo juega ese chico. El talento es primero. El talento está primero. Claro, no, claro. Pero no, vos tenés que tener pensamiento así y porque tenés una idea de juego así y tenés que jugar así. ¿Me entendés? Te quieren meter cosas en la cabeza que me parece que no son las correctas cuando el chico lo único que está pensando es jugar a la pelota, mostrarte y lo que puede llegar a ser. Y lo otro es que el aprendizaje hacerlo a chico y el aprendizaje son hasta los 14 años. Aquí no. Aquí hacen... Campeonato 8 años, 10 años, 12 años. Pero acá no cuando están formativo y de aprendizaje. A ver. Los hace competir si está formado. Pero la competencia no me parece mal que los hagan competir. Se puede competir cuando esté. Yo hablé con Jairo. Jairo había. ¿Te acuerdas ese campeonato, ese mini campeonato que vino al Nacional de Fútbol 7 que vino el Barcelona, sí, sí. Real Madrid, Alianza y un equipo más afuera? No me acuerdo cómo se llama. Y estaba el hijo Jairo en Alianza, supuestamente, pero no lo habían convocado. Y Jairo habla con el entrenador de Barcelona. Y el entrenador de Barcelona dice, no, nosotros competimos a partir de los 14 años para arriba. Claro. Primero se forma, o sea, para después competir. Entonces, yo no entiendo cómo tú quieres que el chico compita a los 8 años cuando todavía no... Son niños. Está en un tema de aprendizaje. Mira, de 12 años, 10 años. En Argentina yo hice pre... Novena, que es infantiles, ¿no? Pre-novena. Ya era cancha de 11, ¿eh? Ah, antes era fútbol 11, no existía fútbol... No, cancha de 11. Claro, pre-novena. No existía fútbol 7, ni fútbol 9. No, pre-novena. Novena. Octava. Séptima. Entonces tenías pre-novena, un año ya. Novena. Octava, séptima, sexta, quinta, cuarta. Tenías otro año más de cuarta. Y reserva no se cuenta como categoría, claro, no suena sí, eso. Se hace 2 años de cuarta porque esos chicos pueden tener la posibilidad de emigrar o firmar contrato ahí y ya tenés primera. Son 8 o 9 años de... Voy a poner, a los 10 tenés novena, son 5 años de formación hasta los 15. Ahora lo que ha dicho Mauri, Mauri comentó un tema que es importantísimo, ¿no? ¿Cuánto roce tienen esos jugadores internacionales antes de llegar en primera división? Sí, bueno, internacional casi nula. No, seguían con una realidad que realmente atormenta. Lo que es, a mí me ayudó, por ejemplo, para contar una experiencia, a mí me ayudó yo jugando en menores en la U, haber hecho giras a Argentina con 13, 14 años, de un mes, ¿no? Giras a Argentina, giras a Chile, ¿no? A hacer partidos. Claro, que esos chicos, vos dormías en la casa del chico. No, dormía en la casa del chico, o de repente nos metíamos a un pabellón, ni siquiera un hotel de 5 estrellas, un pabellón, claro. Y era conseguir, y jugamos con el Newell de Grifa, jugamos con el Talleres de Córdoba, nos fuimos a jugar a Santa Fe, nos fuimos a jugar a Arroyito, y esa experiencia a mí me ayudó muchísimo. Mira, uno de los... Hay un tema económico, hay una inversión de parte del club, y de parte de los padres. Y de los padres también. No, hay que ser realista, Marco, con lo que tú dices. Tienen esa posibilidad de asumir ese. Ahí está. Lo que tú estás comentando, felizmente, uno de los pocos clubes que hace eso acá en Perú
Sporting Cristal, está siendo demostrado la cantidad de jugadores que tiene en primera. ¿Cómo? Tiene concentración para menores, tiene lo que ha dicho Ali, la casa hogar que viene los chicos de provincia para hacer prueba, tiene ahí con comida, con todo, una concentración completa, tiene gimnasio, psicólogo, nutricionista, todo de menores. Lo mismo que pasa en primera división en Cristal, pasa en menores. Mira el resultado, Lora, Jotun, Loyola y varios jugadores que estão por aí, ou seja, estamos falando mais de 15 jogadores hoje que estão em primeira, que são da divisão de menores. Deveria passar em todo o Peru isso. Carlos, e tu, já sabes qual é a combinação perfeita para uma vida em movimento? Pero claro, Peter, em las zapatillas e ropa deportiva de Achivita. Achivita agora tem para ti o melhor em ropa deportiva com variedade de colores e estilos para homens e mulheres. Então, não esperes mais, consiga agora tu complemento perfeito para uma vida em movimento. Consiga o melhor em ropa deportiva em falabella.com ou ubícalos em suas redes sociais como @achivitaperu. Continuamos. Llegó al Perú KSS Canadá, la mayor agencia de asesoría estudiantil de Latinoamérica que te guiarán en la búsqueda del sueño canadiense. KSS tiene convenio con las mejores universidades, institutos y escuelas con los mejores planes de pago. Canadá necesita el talento peruano y KSS llegó para ayudarte. 12 años de experiencia y miles de historias de éxito nos respaldan. Ahora con oficina en Lima, síguenos en las redes sociales como KSS Canadá. Gracias KSS Canadá y atención a... La asesoría es absolutamente gratuita. La asesoría que te brinda KSS Canadá es gratuita. Gracias, KSS Canadá. Ajá, vamos. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo hoy jueves. Alberto Vera dice, pero todos sabemos que eso se maneja así. Si no mira al sobrino de, o el hermanito de, o mi viejo jugó por eso, juego yo, y todos saben que es así. Un abrazo para Alberto Vera. ¿Se ha tomado conmigo, creo? ¿Que agrava esta situación? A ver, mandé a mi hijo de prueba a la Academia de Umiño y lo mandaron a vender chimpunes en Pueblos Azules. Alonso Ebrero. Por lo menos mi academia forma personas, ¿ah? Bueno. Forma personas que están trabajadoras, todas son trabajadoras. Ajá. Qué bueno. José Rojas Chosicano dice, negro, ¿por qué en Racing dice que Caballo, Cabello es un crack? Y lo vemos en la selección algo normalito. ¿Será que nuestros juveniles no están bien formados? Nico, pon mi superchat. Dono como huevo. Bueno, él sí tuvo pero, formación, ¿eh? Escúchame, o sea, la otra vez se tiene que tener hizo un par de goles en reserva la reserva de Racing hizo un par de goles sí, Catriel Cabello. No, jugador, Él no está contaminado por el crecimiento que tiene acá de fútbol menores. Peter, a ver, un ratito. Mesa de lujo, Gualdir, año 93, 31 goles con 20 años. Qué rico equipo teníamos. Espinosa, Mágico González, Soto, Ruiz, Carlos Guido, Wilmer Valencia, Marco Valencia, Javi Nostroza, Mucho Trigo, Gualdir. ¿Por qué ahora debutan con más años? Eso es verdad. Pero era un mix ahí. Ellos mira, tenían más los oportunidades. Juan y tú, ¿no? Sí. Y Gualdir, de repente. Y Marco también. Y Darío. Marco. Es porque cuando había talento, ya subía primero, ya estaba entrenando en primero, usted. Es que Gualdir otra cosa que no entiendo también es que todo se centraliza acá en Lima. Por eso pasa... que se pierde mucho talento en provincia. Ahora, yo no entiendo por qué Vallejo tiene que hacer sus menores acá en Lima, por ejemplo. Claro, ¿por qué no se va? Claro, ¿por qué todos en su zona? Yo entiendo que claro. No hay el... O sea, a ver, después es el... Claro, todos quieren jugar con Alianza, quieren jugar con la U, ¿no? Claro. Y o por el tipo de la competencia. Pero deberían los clubes preocuparse por fortalecer sus zonas. Claro, claro. ¿No? Sí, Vallejo, no sé, señor. Con Aurich. Pero mira Vallejo, por ejemplo, justo eso de Vallejo viene acá, porque cada vez que compite allá... Claro, mete 15, 17, 20, claro, 17, yo entiendo. 17, 15, 0, entonces no hay como competencia, claro, pero ¿por qué? Porque tú dices que cada zona no pone punch para que los chicos de la zona claro, puedan en el norte, salir. En el sur. Vale, tú has hecho una pregunta acá, entrenadores extranjeros o nacionales que están quitando la oportunidad a los jugadores peruanos, y son más nacionales que están quitando, porque yo voy a dar un gran ejemplo aquí ahora. ¿Cuánto tiempo tiene Thiago Núñez aquí? ¿Tres meses? Pita, ¿cuánto tiene? ¿Tres meses? Thiago Núñez ya hizo debutar. Díaz. Sí, para mí también. Ya hizo debutar. Ian Window. Ya hizo debutar. Pósito, ¿no? El otro día. Pero sí, pero... Ya salió Farid en banca, ya salió Ian Window, ya hizo debutar Pósito. Chicos, ¿sabes qué son los categorías? Fueron mis jugadores hace dos años. No le dan oportunidad categoría a los chicos. Categoría 2005. No, eso, lo que está chicos, haciendo Núñez está perfecto. En Joel Alianza, Herrera, en Alianza, en la U, antes le daban más cabida a los jóvenes. Mira, Joel Herrera
salió en banca contra el Fluminense. 2004, Joel Herrera. Y el chico no había ni siquiera subido a la primera división si no fuera por Thiago Núñez. Entonces, esa es la respuesta. Vienen entrenadores acá de Brasil y Argentina, ve esos chicos que tenían talento, los ponen para jugar. Y nosotros mismos frenamos nuestros propios chicos acá. Ese es el problema. Claro, tiene la atención que necesitas. Más de 1.500 asesores de call center, más de 200 centros de atención a nivel nacional. Cuadrillas de mantenimiento listas para atenderte cuando más la necesitas. Y la app Claro Smart Home, una app donde puedes gestionar tus servicios. Claro Hogar. Vuela con la fibra óptica de Claro. Llévate 100 megabits de velocidad a 80 soles al mes. Y costo cero de instalación, Julillo. ¡Me encanta! Tú sabes que yo soy duro, miserable, no quiero gastar un sol. Claro es América Móvil, el operador de internet más grande de Latinoamérica. Cámbiate a Claro llamando al 0800-00200 o entrando a claro.pe. ¡Gracias, Claro! ¿Te quedó claro, tigre castor? Sí, mi amor. El castor es gordo. El castor. Hoy me salió. A ver, José Cruz Berría. Julillo, ya te toca. Dale, campeón. A ver, dale con los dragones bajo. Un germen no te vayas, dos germen no te vayas, tres germen no te vayas, cuatro germen no te vayas, cinco germen no te vayas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cinco, el último. Cinco germen no te vayas. Pero acá no es tanto. No se da cuenta todavía. No agarré todavía. El último, ya, coger, el último. Sí, coger. De el último. Sin cogerme, no te vayas. Bueno, ya. No, lo grito. En Argentina, ¿cómo dicen cuando te van a culiar que te voy a coger? Por eso, nosotros no nos vamos a ir sin coger hoy día. Claro. Conte apuesto, juega, gana y cobra el toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes para que puedas disfrutar al máximo de tu pasión. Recuerda además que puedes jugar y cobrar el toque en los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe ahora y gana ahora mismo. Conte apuesto, mañana tenemos fútbol. Mañana juega Sporting Cristal ante Sport Boys del Callao. Prácticamente va con todos sus titulares de Sporting Cristal. Y estamos en una etapa donde no es de extrañar que tanto Alianza, la U y Cristal pongan, independientemente de lo que jueguen a nivel internacional, pongan el mejor equipo porque no pueden regalar nada en el campeonato local, ¿no? Sí. Es lo más lógico. Es lo más lógico también. Precisan hacer fútbol entre ellos. Porque después vos tenés que, si van a jugar con el mismo sistema contra el rival de Copa, se tienen que conocer cada vez más, saber a los que juegan. Hay un equipo, Castillo no juega, ¿no? Hay algún Castillo suspendido. Un equipo, Peter, que pueda dar la sorpresa. Nosotros nombramos Alianza, Cristal aún. Pero hay algún equipo que pueda dar la sorpresa. Bueno, yo espero un gran partido entre el Municipal y el Universitario. Yo sé que el Muni va a ganar. Un outsider claro, entre que los pueda campeonar. No. O sea, los tres son los. No creo. Sinceramente, disculpe, muchacho, no creo. Hay un dolor. El cuarto involucrado, Vallejo, podría ser. Pudo haber sido Melgar. Vallejo, pero ¿no lo ves a Vallejo, Peter? No. Lo perdió de local contra Huancayo. Sí, pero bueno, está ahí. Yo creo que es de tres. No sé qué fixture tiene Vallejo, pero yo creo que esta apertura se lo pelean entre tres. En Alianza hay un problema sin resolver. La Clausura también. ¿En Clausura también? También. Melgar, ¿tú no crees que va a despertar? Ojo que Melgar a... Sí. Pero ahora, ¿qué pasa sabiendo que Cuesta es un jugador ídolo en Arequipa? ¿Qué pasa si lo que le está pasando a Cuesta o a cualquier delantero de Melgar le pasaría en cualquiera de los tres de acá? ¿Lo aguantarían? No lo aguantan. ¿Cuántas fechas ganas un gol? Sí, ya. Bueno, hizo el gol contra Olimpia, hace el gol este. Sí, es el gol, Cuesta. Sí, sí, gol Cuesta. Sí, sí, sí. Sí. Churriza debutó en Plaza Mancocapa, dice Alcides. No, te he equivocado. En Galvez. José Galvez debutó. No, tampoco. ¿Cómo que no se editaban todas? No, está bien. ¿Qué? ¿Y tú qué crees? ¿El gordo de esos? Serio. Mira, Nico. Peter me conoce. Marquito era el hijo que todo el mundo quería tener. Ahí está. Estás equivocado, mano. Sí, eso es Peter. De criatura, Marquito. Y ese Peter. Mira, yo te voy a decir la verdad. Es casi mi hermano. Pero estás equivocado. Él tiene un coche, su madre. Estás equivocado. Es una persona seria, tranquila, de mi casa, de mi hogar.
Así te lo digo. Bueno, de repente ya cuando... No, yo he sido más sano que la lechuga. ¿Qué? ¿Antes de? Tú estás loco. Fossati me lleva como 20 años. A ver. No, él jugó conmigo, pero me lleva como 20 años. Bueno, me dice por interno que tenemos un video. Sí, está lo de Mauricio, ¿viste? ¿Qué es, ah? Ahí, vamos, video, silencio, para escuchar. El video de qué. Abrazado a ti, mira que está mi puesto para pasear por todos lados. Yo me voy a portar bien contigo, aparece. ¿Dónde estás, Mauricio? Yo lo conozco, es un influencer. Parece peinado de Chuliño. No, yo lo conozco. Todo por una Ducati. Todo por una Ducati. Es un influencer de Miami. Y yo lo conozco. Una Ducati, ¿ah? Mauri, todo, ¿qué? Lo que hace una Ducati, ¿no? Y ya me preguntó por ti también. No, no, pero al menos se escucha una moto, porque mi carro de Surquillo me hace, pero con una patineta. De scooter. De scooter, de scooter. Muy bien, gracias Julio, gracias Aldito, gracias Carlito Galván, gracias a nuestros amigos de Cabify que hoy lo han sorprendido a Aldito Chessy con un premio sorpresa. Aldito no se esperaba ese premio. ¿Pero qué crees que, te la vas a llevar? Sí, a todos van a sorprender. ¿Qué no? Gracias, no, nos vamos a Mauricio, gracias a Waldir, gracias a Marquito, gracias a todos. Más de 13.500 dispositivos conectados. Muy bien. Pero Waldir se ha puesto su Ducati. Carlito Sarmiento le debía trabajar en el hombre. Mauri, ¿dónde andas con tu Ducati? Mauri, te estoy esperando. Ay, escúchame. Carlos, por favor, no cortes hasta que Waldir se pare. ¿Eh? Sí, por favor, no cortes. Ya. Que se pare, Waldir. Lo que dime en la cabeza se lo pide el chor. ¿Qué pasó? Párate, mira, tenemos león. Ahí, ahí, la... A ver, man. Se pare. Párate, león. Párate, es Guairuro. La misma foto de la misma foto.